La Secretaría de Gobierno presentó un balance del primer turno de cuarentena estricta que fue realizada en 8 localidades de la ciudad. Según las autoridades, la mayoría de los ciudadanos respetó la norma y se quedó en casa. El primer turno le correspondió a las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme y Los Mártires. Con las medidas, en un 27% se redujo el número de pasajeros de Transmilenio, en 32% el de Transmicable. Durante estos 14 días, 19.303 pruebas COVID fueron realizadas y entregadas 64.568 ayudas humanitarias para que las familias de estas localidades se cuidaran en sus casas. A pesar del buen comportamiento de los bogotanos, las autoridades impusieron 1.962 comparendos a personas que salieron a la calle sin tapabocas, 3.045 a quienes incumplieron las medidas del aislamiento, 1.423 a establecimientos de comercio que abrieron sus puertas sin estar autorizados y 2.733 a quienes incumplieron normas de tránsito. El segundo turno, que le corresponde a Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón, finalizará el próximo 6 de agosto.